He realizado un total de 3 movilidades en la Universidad Politécnica de Cataluña, 2 encuadradas dentro del programa el K103, que es el programa europeo. Una de ellas, la primera, fue realizada en la Universidad de Gotinga, en Alemania. Tratamos una, es un, fue un staff training donde se trataron diferentes temas. Había diferentes grupos de trabajo y cada uno se encuadraba dentro de aquel que más se adecuara a su puesto de trabajo. Una segunda movilidad que realicé en la Universidad de los Estudios de L'Aquila, en Italia, donde se trataban, era también un staff training, pero enfocada en las ciudades digitales, en el desarrollo de las ciudades y en todo el tema del e-gobierno. Y una tercera movilidad dentro del programa, el K107, el programa internacional, en la Universidad de Montreal, la Politécnica de Montreal, en Canadá, donde también realizamos un programa más específico, fuimos 3 compañeros, y fue un programa más ajustado a nuestras necesidades y bajo petición. En mi caso, quise desarrollar todo el tema relacionado más con mi puesto de trabajo. Lo que me motivó a realizar estas movilidades inicialmente fue la experiencia de un compañero, fue la primera lo que me lanzó a ello, irme a Alemania, y en el segundo caso fue la experiencia que yo viví en Alemania. Animo encarecidamente a todo el mundo que realice este tipo de movilidades porque te ayuda a ver la universidad desde otra perspectiva, no solo desde nuestro ámbito de despacho o desde nuestro ámbito de clase, sino te ayuda a conocer experiencias y praxis de otras universidades. ¿A mí qué me aportó? ¿Y qué me sorprendió? Me sorprendió mucho la proyección internacional que yo percibí de la Universidad Politécnica de Cataluña. Todo el mundo conocía la universidad y el cariño que proyectaban hacia ella, las ganas de venir, especialmente los estudiantes, etc. También me sorprendió mucho los vínculos que se hacen y que las praxis son muy similares en todas las universidades. Funcionamos casi más o menos de las mismas maneras, con las mismas alegrías y con los mismos disgustos o, digamos, problemáticas. Encarecidamente, o sea, os animo a hacer movilidades y yo estoy dispuesta a hacer todas las movilidades que me sean posibles. No importa dónde, creo que lo importante, o en mi caso lo que me mueve es la temática que conlleva esta movilidad. Y yo me animo a lo que os haga falta. También acoger a gente que venga aquí, que para mí es un placer.